Tres meses llevan esos trabajadores de la Asociación de Recicladores de Barranca Bermeja a la espera de que sus salarios sean cancelados. Hoy realizaron una protesta a las afueras de la entidad de Veolia para ser escuchados y llegar a dicho acuerdo. Esto se trata que nosotros, supuestamente, pues a nosotros nos deben una plata, a nosotros no nos han pagado, ¿sí? Llegan y nos dicen a nosotros de que vengamos aquí, a las instalaciones aquí, que no nos quieren, no quieren pagar aquí. Veolia, Veolia dice de que ellos han pagado, de que ellos no les deben nada, ¿sí? Nosotros necesitamos la verdad. Nosotros nos traen aquí, ¿para qué? ¿Como para tenernos de escudo o para qué? Nosotros disponemos mucha vida, mucho peligro en la calle, la verdad. ¿Qué día me cogió a mí una moto? Casi me mata, la verdad. Fabio Rojas, reciclador, afirma que no es la primera vez que se presenta esta situación y no brindan una respuesta inmediata a la solicitud por este grupo de asociación. Según como con mi compañero dice que ellos dicen que ya pagaron todo, pero nosotros en realidad no sabemos, ¿sí? Nosotros no sabemos en realidad qué es lo que hablan allá adentro. Nosotros aquí, como dice, somos unos escudos, ¿sí? No más, prácticamente como unos payasos. Se espera que la entidad correspondiente en las próximas horas brinde una respuesta oportuna para que le sea solucionado esta problemática a los recicladores de la ciudad.